Good evening. Good evening. How are you? Buenas noches. Hello. How are you, teacher? Hi, Christian. Hello, Selena. Good evening, teacher. Good evening, Nelson. Okay, great to see you. Well, great to see your photos. Okay, I hope you are doing well. We're going to start the class making a review about telling time, que fue el tema que vimos el día de ayer. So yesterday, we learned how to tell the time. Now we are going to make the exercises and then we are going to continue with the present continuous tense and the double H question in the present continuous. Okay, let me check attendance. Ana Maria. Andrea. Present, teacher. Great. Carlos. Carlos is not here. Selena. Present, teacher. Great. Claudia Margarita. Present, teacher. Excellent. Christian. Present, teacher. Great. Dalila. Present, teacher. Excellent. David. Present, teacher. Okay. Glenda. Jessica. Jonathan. Jonathan is not here. José Armando. José Pedro. Presente, teacher. Okay. Asael. Asael, no. Nathaniel. Carla Yasmin. Carla Xiomara. Present, teacher. Okay. Laura Noemí. Nelson. Ovidio. Present. Okay. Pamela. Pamela isn't here. No. Raquel. Present, teacher. Okay. Zaida. Present, teacher. Okay. Sandra. Present. Excellent. Sergio. Sergio. No. Cindy. Thelma. Present, teacher. Okay. Marcela. Present, teacher. Okay. Muy bien. And let us start with the knowledge check. Select the correct answer for the hour display. Okay.
Marcela, what time is it? In the first one. Según el ejemplo que hicimos, lo que contestamos. Sería el primero, las 8:02 past 20. It's 20 past 2. Okay. Saida, next example. Saida. So, yeah, it's 10 to 7. It's 10 to 7. Okay, it's 10 to 7. Thelma, number 3. It is 8:45 in it's a quarter to nine. Yes. Number 4, Sandra. Teacher, disculpe, yo creo que ahí se van a responden de dos formas. Te dando respuesta. Yes, two possible. Yes. Thank you. It's 10 to 7. Entonces la otra sería it's 7. No, 6. 8:45. Okay, number 4, Marcela. The two answers. It's waiting after 2, era la primera, y la segunda sería it's 2:20. And the number 4. Sería 8:05 past 11. Y okay. La segunda opción es 8:11:05. It's 11:05. Okay, thank you. Christian, number 5. Sería, okay, sería 4:15, 4:15. It's a quarter past 4. Quarter three. Past 4 or past 3. Sí. Past 4. Are you sure? It's 3. No, perdón, 3. Yes, it's 3:15. ¿Y en la primera? It's 3:15. Yes. You got in the trump. Okay, Laura, next. Welcome. Hi, Laura, number 6. Hi. Muy teacher, porque estoy casi no es. It's 4:30. Sería la número 1. Okay, it's 4:30. And the second one? I think it's 6:23. No, it's 6:23. No. 33.
No. It's 4:30. It's 4:30. Yes. 30. It's 4:30. Mm-hmm. Yes, it's 4:30. Okay, Nelson. Ah, se salvó Nelson. Okay. So they are correct. Do you have questions about this topic, telling time? No questions? No questions. Okay. So let's continue with the present progressive. Ya les adelanté. Muy bien. What do you remember about WH words? What do you remember? WH words. What are they? Give me examples. What do we use them for? Mm-hmm. What is your name? Okay, what's your name? Where are you from? Where are you from? Okay. We use how it. Are you? How when are you? Okay. What is your language? What is your first language? Okay. When we use it. Birthday. Repeat, please, Nelson. For me? Repeat, please. What is your language? Ah, what is your first language? What is your first language? Okay, yes. Muy bien. ¿Y para qué se utiliza? What do we use for? Or when we are going to use them? Or what is the other way that we call them? So you are practical, only examples. Nothing of theory. ¿Cuándo las vamos a utilizar, dijimos? Para hacer preguntas abiertas. Okay, open questions. And to ask, okay? Ask for information when you need extra information. When a yes or no is not enough, so you need more. You need when you need to add or you need to explain something. Okay, now tell me what WH words do you remember? Ya me mencionaron how, what, ¿qué otra? When, which, where, when, which, where. Who's why when what? Okay, well, yes. Okay, we have where, what, when, who, why, and how. Y me mencionaron también whose. Okay, whose. Y el how tiene otros derivados que habíamos dicho como how much, for example. Okay, y aquí está cuando vamos a utilizar cada una de las WH words. Okay, como lo dijimos, we use them to ask for information. Okay, host, yes, Jonathan. Okay, now, let's see some examples. I know these are exercises. Okay, here, we have some examples here in the book. Okay, what's Victoria doing? Okay, aquí estamos fusionando la WH word
con el present continuous tense. Ya habíamos visto cómo hacer double H questions, pero en simple present. Ahora lo vamos a utilizar en presente continuo, que también ya habíamos visto un poquito de ese tema. Y aplicaría las mismas reglas. Vamos a utilizar dos verbos. Que en el primer caso, ¿cuáles serían? En el primer ejemplo, what's Victoria doing? ¿Cuáles son los dos verbos que estamos utilizando? Doing, sleeping. No, es el to be y el do. To be, doing. Yes, to be, que sería, ¿cuál? Is. Ajá, is and doing. Y okay, utilizamos el verb to be como un linking verb, como para hacer un enlace con nuestro main verb, el verbo principal que sería doing, el que nos hace el énfasis de la action, de lo que la persona está haciendo en ese momento. Ok. Entonces, the answer. She is sleeping right now. ¿Se acuerdan que también les decía que tenemos ciertos marcadores de tiempo? Por ejemplo, si utilizamos right now, today, at the moment, now. Okay. Esos son marcadores que nos indican que son actividades que se están llevando a cabo en el momento. Okay. También dijimos que el ing lo íbamos a usar con actividades que tienen una duración corta, ¿verdad? Algo que no es algo que lo hacemos por un periodo de tiempo muy prolongado, y tampoco lo podemos utilizar para hablar de, well, yes, for routines, probably, porque en el second example, we have, what's Marcos doing? Okay, it's 6 a.m., so he's getting up. Y no sé si ya habíamos visto con ustedes las reglas para añadir sufijos. Creo que las vimos con el yes, si no me equivoco. Cuando agregábamos para tercera persona del singular, la es o es en algunos verbos, no vimos las reglas. No. No. Are you sure? Yo creo que sí. Vaya, pero hagamos un... ¿Puede hacer un resumen? No remember. No. ¡Hey! ¡Hi, Nathaniel! Welcome. ¡Hi! Ok. Yo creo que sí, ya los habíamos visto. Ya van a ver, ya se van a acordar. Vaya, teníamos ciertas reglas. Sí, yo me acuerdo. Cuando íbamos a añadir suffix. Ya los habíamos visto, porque sí me acuerdo que se los dije. Quizás no se acuerdan. You don't remember, but I do. I do it for you. Ah, qué romántico. Muy bien. Habíamos visto el simple present. Y habíamos dicho que para las terceras personas del singular, o sea, ¿Cuáles sujetos entrarían ahí? ¿Tercera persona del singular? He. She. He, it. It, I. He, it. He, she, and it. It. Only this. It. Yes. Para estos casos, cuando utilizábamos tercera persona del singular, teníamos, hablando del simple present, ¿verdad? Teníamos que agregar
para los verbos y vamos a añadir es en algunos casos o en otros y vamos a añadir yes. Entonces habíamos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, teníamos, si lo vimos, go y añadíamos yes, goes. She goes to school every day. Hablábamos de rutinas. ¿Se acuerdan? Tienen que recordar cuándo vamos a utilizar el simple present y cuándo vamos a utilizar el present continuous. El simple present to tell about routines, to tell something that you do it regularly, to talk about facts or things that are true. Okay, cosas, hechos o cosas que son ciertas, que por lo general son ciertas o que siguen siendo ciertas. O sea, que todavía siguen igual, siguen sin ningún cambio. Entonces, ahí vamos a utilizar el simple present. Okay, vamos a ver another example. Could be sleep. Okay, she sleeps or he sleeps at 9 p.m. every day. Que okay, estamos, recuerde, con simple present. Pero las reglas nos dicen de que cuando vamos a agregar estos sufijos, tenemos que ver la terminación de nuestros verbos. Entonces, hay algunos casos que, digamos, son irregulares. Entonces, tenemos que adaptar un poquito las palabras. Por ejemplo, what happens if my verb ends in s? Okay, tengo algún verbo. O si termina en e. Si termina con e, algún verbo. Y si termina con y. Ajá, si termina con y. Como por ejemplo. Give me examples. ¿Cuál? Study. Study. Ok, study. Entonces, la regla dice que we have to change the Y for I. And then you can add the ES. She studies. Ok, another example. Otro verbo. Cry. Cry. Este es irregular. Aquí no aplicaría la regla de quitarlo, sino que aquí se deja, igual que en fly. En estos dos lo dejamos y añadimos. Aquí quiero ver. Rise. Play. I have those here in these ones because they are irregulars. Fly, flies, and flies, yes. Cry, cries. Yes, they change. Pero hay algunos casos en los que se deja la Y. Por ejemplo, tenemos play, que también termina en Y. Y en este caso se deja play, plays. Y solo se añade la S, plays. Y para los verbos que tienen solamente una vocal y una sílaba, doblamos la última consonante. Por ejemplo, eat. Yes. Teacher, yo no me acuerdo haber visto eso, pero en esa regla el simple present solo cambia en tercera persona. En las demás no cambia. En las demás no cambia.
Pero como ahorita vamos a ver cómo agregar el ING a los verbos, por eso es que les estaba mencionando lo de la regla. Ahorita. Sí, yo creo que sí, no se los había dado. Ja. Hasta ahorita que voy viendo que tienen dudas. A ver. Tenemos también se aplica con adjetivos, con verbos y con adjetivos. Los adjetivos todavía no los hemos visto. Vaya, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos make, por ejemplo, make makes. Aquí solo agregamos, ¿verdad? Make. Makes. Drive, drives. Hope, hopes. Okay. En el caso, por ejemplo, los que terminan en drive, en hope, voy a poner por acá. Okay, tenemos drive, termina en I, pero en este caso no vamos a agregar otra I, así. Sino que como ya la tenemos ahí, solamente agregamos la S. Igual con hope. Hope. Entonces, O. Es como que quitara esta y luego agrega la ES. Hopes. Okay, drives, hopes. Y por ejemplo, cuando termina en C, H. Teach, por ejemplo. Ajá. Y es, sería teaches. Teach, teaches. Another example. Watch. Watch, watches. Ok. Entonces, esos serían como some examples. Pero podrían ser esos tres casos. Y en el que se dobla la última letra, que es el que andaba buscando los ejemplos para esa. Estos son más para, son adjectives. Cuando tenemos una palabra corta, que solamente un verbo corto, que solamente tiene una sílaba, una vocal y termina con una consonante, en ese caso vamos a doblar la última consonante. We have to double. ¿Qué? Por ejemplo, hop, hop, pero el de saltar, de hopping, de rabbit hops, por ejemplo, hop, que okay. Tiene solamente una sílaba, una vowel y una consonante. Okay. Para el caso del simple present, no problem, we only add hope. The rabbit hopes. Okay, but in the case of the ing,
Ahí sí vamos a tener que doblar the last consonant. And then we have the ing. Okay, doblamos la pi, que sería nuestra última consonante, y luego añadimos el ing. Entonces tenemos, okay, then let's do it in present continuous. Ahora hagámoslo con el ing. Sería, aplicarían las mismas reglas, solamente que en lugar y con las mismas, aquí aplicaría para todos los tiempos. Okay, para todas las personas, para todas las subjects. Okay, aquí como es un, ese sería mi tiempo verbal y el main verb. Entonces ahí lo voy a hacer con todos, siempre, no solamente con he, she and it, porque estamos hablando de el presente continuo. Entonces aquí aplicaría para todos los, las personas. Without exception. Se recuerde que cuando vea el verb to be más el verb, you have to change. You have to change for an ing form. Voy a buscar la información condensada y se la voy a mandar en un solo cuadro para que lo tengan, para que tengan todas las reglas. Porque ahorita no lo encuentro. Sí, Shari, sí lo puede enviar al grupo de WhatsApp, por favor. Ok, ya. Yes. Sí, se lo voy a buscar, todas las reglas con ejemplos para que de manera general lo puedan aplicar cuando vean ese tipo de palabras, pero son esas cuando terminan en y, cuando terminan en e, cuando son cortos, cuando es un verbo corto. Son cuatro y el otro, bueno, pero esos tres que ya los vimos. Aquí vamos a, en los ejemplos tal vez encontramos otros verbos. Vale, les voy a enviar este ejercicio y lo vamos a empezar a hacer todos. Si todos empiezan a trabajar en él, yo voy a ir mencionando quién me va a ir dando la respuesta a la pregunta. O sea que si yo le pregunto, usted ya tiene que tener su respuesta lista. ¿Ok? So start working. Empiece a trabajar en los ejercicios. Le voy a dar 3 minutes. En esos 3 minutes, let me surf in the net for looking. Vale, empiece con los ejercicios en los que yo les busco a eso y después empezamos a corroborar respuestas. Y ahí tenemos que ordenarlo de la forma correcta. Uh-huh. Okay. Vale, voy a hacer el the first example. Les aparece en presente. What the children to do. Pero lo vamos a cambiar, como estamos viendo, el present continuous, utilizando siempre nuestra double-edged words. Ok, entonces la primera, what, como children, it's plural,
voy a usar el verb to be in plural. What are, luego pongo mi sujeto, the children, y luego mi verbo principal, doing, and question mark. Yes? Yes, Raquel? Yes, gracias. Okay. Vaya, ahí va de manera general. Probably Nathaniel, if you can send it to WhatsApp, please. Si lo puede compartir en WhatsApp. Or somebody else. Vaya, muy bien. Dice que la regla general es que vamos a añadir ing a los verbos. Entonces, we have wait, waiting. Visit, visiting. Speak, speaking. ¿Ok? Pero dice, cuando un verbo termina con una silent E, o sea que cuando esta no tiene sonido, esta se quita. And then we add the ing. For example, close. Okay, si se fija, close. Nosotros pronunciamos hasta la S. Esta es como que esta no se pronuncia. That's a silent E. So close. Se quita esta. And we add the ing. Closing. Okay, luego dice, para los verbos que tienen solamente una sílaba, terminan en una vocal y en una consonante. Y aquí tenemos los ejemplos. Run, stop, hit. These are some examples. There are more verbs. Okay, we have to double the final consonant. Aquí es cuando doblamos la última consonante. Entonces, hitting with double T. Stopping with double P. Running. Double N. Y luego dice que cuando los verbos terminan en W, Y, or X, we only add the ing. Fix, fixing. Play, playing. Se mantiene. Study, studying.
Okay. Si el verbo dice termina en una vocal y una consonante con la última sílaba estresada, o sea que lleva la mayor entonación de voz al final, como refer, forget, we have to double the consonant and add the ing. Referring, double R. Forgetting, double T. Para verbos que terminan en IE, drop, dice en add or change it. Entonces, como esta tiene el mismo sonido que la Y, en algunos casos, la Y, o en la mayoría de los casos en inglés, la Y tiene el mismo sonido que una vocal. Entonces, por eso, con esta combinación de letras, es que cambiamos la Y, cambiamos el I, porque suena I, por una Y. And then we add the ing, porque no podemos tener tres vocales juntas. Okay. For example, die, dying. Y luego dice, for verbs ending, si terminan en double E, YE, OE, no, ahí en estos casos dice que no se va a remover la E, porque en estos casos it is voice. Entonces no es silent como en los casos anteriores que no sonaba. En estos casos sí se pronuncia. Entonces aquí vamos a añadir, dice, the ing. Se deja como está y luego se añade. Re-in. Da-in. Tiptoe-in. ¿Ok? Y la última dice, for verbs, los que terminan en consonante más vocal, plus L, dice que una de estas dos reglas se aplica dependiendo si se está usando inglés americano o británico. En el inglés americano dice, travel se convierte en traveling. ¿Okay? Pero en el británico, travel se convierte en traveling with double L. Esta es, por lo general, nosotros usamos más como el American, más que el británico. Igual por el acento y algunas palabras que también son como diferentes. Pero por lo general, de American, American English. Ok, entonces ahí les quedan las reglas. Voy a tratar de buscarles más ejemplos y un cuadrito para poder enviárselos y que les sea como más fácil de recordar. Porque sé que son varias reglas y entonces puede que no se les quedan todas. Vaya, veamos entonces the exercises. ¿Qué number two, Carla de Valiente? Ay, hoy next, teacher. ¿No las ha hecho? No. Guay, ¿por qué? Ay, no, hoy sí estoy confundida. Me he confundido too realmente. Much. Next para otra persona. Vaya. Sí. Usa comodín. Vamos, sí, entonces, teacher, para darle la bienvenida a Nathaniel. Number two. Espérame, teacher, que estoy desde la compu. Entonces me voy para donde está la number two. Uh-huh. Okay. What the girl to wear? Please. Okay. Yo lo puse. What is the girl's wearing? Okay. What is the girl wearing? Wearing. Excellent. Key number three. ¿Puedo seguir haciendo las demás? Yes, por eso les mandé el link, para que las sigan completando. Ok. That's the attitude. Dalila, number three.
Sería el 3. Who is Nick to talking? Who is Nick to talking? Ah, vaya, en este caso, como uh-huh. el verbo se convierte en ing, no, pero a ver, who is Nick? Ahí quitamos el primer to. Okay. En este caso, como está en infinitivo, por eso está, pero vamos a dejar only talking. Who is Nick talking to? El último sí. Okay, number four, Christian. Four, ¿verdad? Mm-hmm. What are the students reading? What are the students reading? Excellent. Ah, ya veo que sí. Side number five. Yo no he hecho ninguna, teacher. Why? Es que estaba viendo a mi bebé que se me cayó. No me fijé cómo era la explicación que usted dio. Ok. Aunque este tema ya lo habíamos visto. Este es un review, es un repaso. Ok, intenté hacer al menos dos ejemplos y le voy a preguntar al final. ¿Qué, Raquel? La number five. Uh-huh. Ok, permítame. Pues yo diría que es where are the men to sitting? Where men is singular or plural? ¿Qué? Para empezar, no sé qué es men, no sé qué es. ¿Qué significa? Superman, Spider-Man, Ant-Man. Is power. Oh, okay, entonces sería where is the man to sitting? Where is the man? Aquí aplicaría lo mismo de sin el to, porque está en infinitivo, pero ya cuando lo cambiamos a ing, ya no se necesita. Where is the man? Sitting. Sitting. A ver, could you spell sitting, please? Me lo deletrea, sitting. S-I-T-E-N-G. What about the rule? Double T. Porque tiene solo sit. Una consonante, una vocal, una sílaba. So you have to double the T. Okay. Key number six. Marcela. The microphone, Marcela. On the chat, entonces, en el chat. Sí, no le funciona el micrófono. Ajá, on the chat. Number seven, Selena. Seven is why is you to running fast, so fast. Why is you to running so fast?
¿Qué dijimos del to? Se elimina. Yes. Okay. A ver, spell running. W-N. Spell running. It's running. Deletréamelo. R. La U se me olvida cómo se llama. U, N, N, I, N, G. G, ajá. So fast. Ok, veamos el verbo. Verbo es you, segunda persona. ¿Cuál es el verb to be para la segunda persona? Are. Are. What are you running so fast? Why? Why are you running so fast? Okay. Cuando tenga la number 6, la mando al chat, Marcela. Ya puse a activar lo que es el micrófono. Ah, okay. El 6 es, me da, what are they to talking about? ¿Qué dijimos del to? Del to? Is. What is. Are they? Elimine. Yes, elimine. Talking about. What are they talking about? Talking about. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Gracias. Okay, Sandra, number 8. Who is he writing to? Who is he writing to? Excellent. Number 9, Andrea. Andrea. Lo siento, teacher, es que estaba haciendo las preguntas. Where are you standing? Okay. Where are you standing? Yes. Number 10, Laura. What is she to listening to? Again, please. What is she? To listen to. Sin el to. Porque to solo lo usamos en infinitivo. O sea, cuando está el verbo en su forma base. Pero en este caso, como lo estamos cambiando ing, no se necesita. Entonces solo nos quedaría listening. What is she? Is listening to. Listening to. Sergio, number 11. Sergio. Yes. Sergio. O Nelson, ¿usted quiere ayudar? Do you want to help? Okay, 11. Hola. Ay, Sergio, estaba dormido. Sí. Ya le ganaron el mandado. Vaya, Nelson, number 11. Y Sergio, la 12. David, la 13. Para que vayan pensando ya. Nelson, número 11. What is 2 right 4? La 11. Who we to wait for? Uh-huh. Who? Verbo to be. Are. Are. Nelson. Waiting. Who are we? Is waiting. We? Who are we waiting for?
Okay, Sergio, 12. Sergio. Mejor se salió Sergio. Hola, perdón. Ah, ahí está. With your green. Why? Why? Is. Segunda persona. We are. Are. You. Uh-huh. Crying. Crying. Spell it, please. Me lo deletrea. C R. Uh-huh. A. Espérame. En este caso se eliminaría la Y. No. No. Recuerde que para el ING no se elimina la Y. Oh. Okay. Porque el sufijo ya empieza con I. No podemos tener dos I juntos. Entonces se mantiene. Entonces sería tú. No. Se mantiene la Y. And then we add the suffix. Cry. Se mantiene y se le agrega el ing. Uh-huh. Yes. One. K-13, David. K-14, Jonathan. Yes, David. Okay. What are Lily? Five? Are or is? Sí. Are. Sí. Tercera persona del singular. Sí. What is Lily? Ajá. ¿Y el verbo cómo nos queda? Is hiding. Qué mala influencia, como que hiding. Painting. No, no, no. Y él repite, es bien lindo. Painting. Painting. K-14, Jonathan. I am 14. Uh-huh. Y Pedro, la última. Who is my son playing with? Okay, excellent. Who is my son playing with? Jose, the last one. ¿Por qué nos queremos ir ya? Jose, Pedro, wake up, quítese la cobija. Pedro, a la una. Pedro, a las dos. Glenda, Pedro is not in the class. Glenda. Why? Why is she? They? Are. Staring. In this case, yes. We drop the E and then we add the ing. At me. At me. At me. Why is she staring at me? Okay.
So that's all. ¿Cuántas sacaron correctas? Yo todas las saco buenas. ¿Todas? Sí, si quieres se las mando al grupo para que las vea. Bárbaro. ¿Y los demás? En una me equivoqué, pero la arreglé. Great. Después la arreglé, pero sí. Ah, no, pues no, no cuento. 9 entonces. Porque me equivoqué. Yo solo 5, teacher. Only 5. Vaya, muy bien. Solo let me check the attendance para los que vinieron tarde. I am sorry. Okay, es staring, es me está mirando fijamente. Vaya. A ver. Ana María, Carlos, Glenda, Jonathan, present. Armando, Pedro, Asael, Nathaniel, present. Ah, okay. Sleepy también. Carla Yasmin. No. Laura. Present, teacher. Okay. Nelson. Ah, no. Nelson. Pamela. Sergio. Present. Cindy. No. Okay. So that's all for today. I have a question. Continue practicing and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Thanks. Good night. Dream well. Bye, teacher. Okay, bye-bye. No, bye. Bye-bye. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. Yes, good Irma. Night, everybody. Bye, Nelson. Okay, yes, bye. Irma. Teacher, yes. Yo le quería decir que fíjese que el día de mañana ya tengo un compromiso, entonces quizás me voy a poder conectar a la clase hasta las 8:20, 8:30 quizás. Okay. No sé cómo podría. Siempre notifíquele a Andy. Le escribo a él entonces. Ajá. Yo igual voy a reportar, pero él siempre pide que le notifiquen directamente. Uh-huh. Ah, entonces le voy a escribir a él el día de mañana por la mañana. Uh-huh. Okay, gracias, teacher. Bye bye. Bye bye.